Shalom, shalom. Paz tengan todos, paz. Es siempre un privilegio estar aquí. Primero quiero decirles dos cosas que me gustaría compartir con ustedes. Algo que hace a Bet Ariel una congregación a la cual amo pertenecer. La noche pasada, antes de que Daniel se operara, 23 personas se reunieron y oraron solo por ella. Esto es amor en acción. Sobre todo que se hayan reunido tantos para orar a favor de una persona de ella. Hoy está bien, comiendo bien, hablando todas las enfermeras. Probablemente el próximo sábado venga. Y el sábado pasado, después del servicio, tuvimos una reunión sobre un ministerio en particular, el Ministerio de Compasión, el cual trata de ayudar a otros necesitados. Saben cómo muchas personas aparecieron. Todo esto es una demostración de amor, el amor de Dios, y es el amor de Dios porque Dios es amor. Amén. Abramos nuestras Biblias a 2 Samuel, capítulo 1. Es siempre emocionante empezar un nuevo libro de las Escrituras, y este es especial, es peculiar. El libro nos da piezas de información, eventos cortos, como un sueño en el que se presentan diferentes episodios de una historia, una tras otra. Historias que al principio parecen no relacionadas, divergen en ciertas cosas. Algunos de ellos son tan detallados, mientras que otros son tan cortos, un verso, y estos necesitan ser resumidos para ser equipados con el mensaje del libro. Y otra vez, ¿cuál es el mensaje del libro? No es obvio al principio, cada historia necesita ser captada, recortada antes de ir al siguiente capítulo, como una fórmula matemática complicada. Algunos detalles que uno preferiría pasar no se pueden descuidar, como la Pascua, ya que este a veces representará un enlace, como un signo, como una fórmula. El mensaje sale gradualmente, y sobre todo estos incidentes, estas historias, nos dan un tapiz de la complejidad de la mente humana, una imagen colorida y elaborada de la vida, con todas sus contradicciones y sus altos y bajos. El personaje principal de este libro es el rey David, un hombre complicado de extremo a extremo, a veces muy sabio, tan discerniente, y sin embargo, en otras ocasiones, sus acciones nos sorprenden, superan la comprensión. Es tan difícil de entender que es el pastor con un corazón tan grande, tanta fe y tan a tu amor. También es el artista, el poeta, el músico, y está dotado de una capacidad política y administrativa excepcional. También es el valiente soldado, a veces el guerrero despiadado. Sin embargo, también podría ser tan inestable, rocoso, difícil de entender en sus intenciones. A veces uno se pregunta si es el mismo David, con todas las contradicciones e incoherencias que estamos leyendo en este libro. ¿Cómo podría cometer tales pecados? Y sin embargo, estos pecados, como el de Bathsheba, y pensamos que solamente a través de Dios y la influencia de Él en nuestras Escrituras, nosotros pensamos que conocemos a David, pero después de ver esta información, este libro de 2 Samuel, no sabemos quién es. Quizá esto es como la naturaleza humana es. Este es el hombre, a menudo inconsciente, inconsistente, cambiante, contradictorio. Aquí es cuando recordamos las palabras de Dios en Jeremías, que pueden decir, ¿cómo podemos conocer el corazón del hombre? Solo Dios lo puede hacer. Pero ¿cuál es el meollo del mensaje en este libro? Es multifacético. Por un lado, vemos los estragos del pecado en la vida de un hombre, y estos son dispuestos tan transparentemente para que no hagamos lo mismo. Este mensaje es muy obvio, pero déjenme mostrarles un gráfico de la historia de David en 2 Samuel. Un gráfico simple que resume el libro, dos líneas, una subiendo y la otra bajando, que forma un triángulo. La primera línea está subiendo y subiendo y corresponde a casi la mitad del libro. Son las bendiciones de David. No fueron fáciles, no vinieron fáciles, pero fueron numerosas, hasta que uno llega a la mitad del libro,
En el capítulo 11 se encuentra justo a la cima de su famoso pecado con Bathsheba, Betsabé, donde David arregla el asesinato de su marido y la toma como esposa. En el capítulo 11, en Estados Unidos, es un código de bancarrota, en donde esto es el capítulo 2 en la segunda de Samuel. Desde este punto, podemos ver que su vida, su familia y la nación entera fue afectada y no se recuperó completamente. Dios lo hizo por David, pero las consecuencias del pecado. Al principio podemos ver que David va a establecer el reino mesiánico. En la primera línea es tan bendecido, él conquista Jerusalén por la primera vez. Él tiene victorias militares sobre los filisteos, sobre los árabes, los edomitas, sobre todos. Él salva a la nación de sus enemigos y también él trae el arca del pacto a Jerusalén. Por primera vez después de Moisés, él consolida las 12 tribus de Israel. Él da el diseño del templo. El templo como está arriba en el cielo, como debe ser. Pero esto es cuando alcanzamos el pináculo del triángulo. ¿Cómo David pudo hacer esto? ¿Cómo podía hacerlo? Desde ese momento hacia adelante, las cosas cambian abruptamente. Hay luchas, hay rebeliones. Y incluso violaciones entre sus descendientes, entre sus amigos, su familia. Este sentido equívoco mató a muchos también. Esto causó serios daños en su vida. Este es un mensaje. Ya podemos ver el libro que nos está hablando. Dios no toma el pecado. Él perdona, Él olvida el pecado. Pero mientras, el daño es tan grande. ¿Y qué acerca de David, el hombre? ¿Por qué no pudo salvar y salver a Israel, lo mejor del hombre? David es no solamente un rey. Él llegó a ser el rey por excelencia en las Escrituras. La primera clase en estándares de todos los reyes, él termina en el libro de Hechos, donde leemos que era un hombre que seguía el corazón de Dios. Pero, ¿qué acerca del triángulo que teníamos antes? Pablo sumariza sus actos en Hechos 13:36. Pero David, después de haber servido a su propia generación, ¿qué hizo daño? ¿Cómo puede pasar todo esto? Cometer tanto pecado y causar tanto daño a quienes están alrededor de él. Es cuando nosotros tornamos a Dios. Es en Segunda de Samuel. Es el autor de la Segunda de Samuel. Pero lo que más nos sorprende es que su grande y maravilloso Dios, aprendemos tanto de su amor incondicional y excepcional. Incondicional y seguro amor, porque necesita ser incondicional. De otra manera, no habría David, no habría historia de hombres, para nada. Después de todo esto, David es usted y yo, magnificando su situación. Aquí este mensaje emerge para el lector. Una vez que vemos a través de las Escrituras, el punto de esto es ver la constante inconsistencia de David. Uno ruega a su Salvador, uno ruega por su mediador, uno busca por su Mesías. ¿Saben lo que está haciendo? Al final del libro, cuando David no estuvo cerca de buscar a su Salvador, es cuando Yeshua se levanta. Esto es lo que este libro nos habla. Habla de su fragilidad, de su mente cambiante, de sus caprichos, de su inestable comportamiento y la ocasión en la cual nos presenta uno de los mejores hombres en la historia. Después de todo, David es un buen hombre. Él es, pero no podía salvar a Israel. El mejor hombre con las grandes bendiciones en su vida, él no podía salvar a Israel. Solo Yeshua, Jesús, podría salvarlo. Este es el mensaje principal de la segunda de Samuel.
Y hay otro lugar, sitio en la vida de David. Él es mejor. A través de sus fracasos y sus batallas, él estuvo siempre señalando a Jesús. Sus circunstancias en ese momento eran tantas que fueron diseñadas para parecerse mucho a la vida de nuestro Mesías, en muchas maneras. Este libro nos prepara para vivir el Evangelio y apreciar la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo puede ser que un hombre ungido por Dios, como el rey de Israel, no fue reconocido y sin embargo estuvo siempre atacado por alguien que quería matarlo durante 10 años? ¿No es alguien que fue atacado como Jesús? El que es uno de los profetas que hablaba de la primera venida de nuestro Señor. Aquí hay un mapa de las de los viajes de David por 10 años. Es verdaderamente un laberinto. Es el profeta que no es aceptado en su tierra. Y durante este momento vemos su confianza. ¿Cuántas veces no mató a sus perseguidores? Esto es lo que nuestro Mesías vivía, vivir el juicio en vida. Jesús decía, cuando tenemos el poder completo, no venimos a juzgar, sino a salvar. Y fuimos rechazados por nuestra propia gente. Pero aún esos que están aún en la primera de Samuel, el 23, fue rechazado por su propia tribu. Él envió el mensaje de Samuel que iba a venir a matarlo. Una vez que David sabía el complot que había para David contra con él hacia Saúl, sabemos que el Señor estuvo con él. Todo es real. Nosotros sabemos esto, pero aún de esto él fue rechazado, como ahora es rechazado nuestro Mesías. En esta segunda de Samuel encontramos otra profecía de su primera venida. Y David es uno de los mejores profetas que dice que Juan Bautista puede ser disminuido mientras él es aumentado. Y más allá de esto, David no estaba enojado de esta gente. Él las amaba aún más. Lo que David hizo es que podemos ver el caso de un hombre cuando ama a su enemigo. Porque incluso podemos llorar por nuestros enemigos. Él se parece mucho a Jesús. Él es cuando él rechaza sus fracasos. David es uno de los más grandes profetas de las Escrituras. Hay una de las cosas que queremos saber, que había en David, en su mente, en su vida, para decir que es un hombre que buscaba el corazón de Dios. Eso puede decirse acerca de ustedes. De lo que estamos a punto de aprender en este libro es que David no cayó del cielo. Él fue formado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en ustedes si ustedes aceptan a Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Señor Yeshua, el Mesías, como su propio Salvador. Esto es mencionado en la Escritura más que cualquier otro. Usted sabe que cuando usted ama a alguien, su nombre es repetido una y otra vez, más que muchos otros escritores, más que Moisés. Pero David nos dejó también el libro de Salmos. Lo más que practicamos es lo más afortunados que somos. Esto no es cuestión de práctica física, sino es cuando practicamos más en el mundo espiritual, lo más que buscamos a Dios, es lo mejor que nosotros vamos a hacer. Estas muchas facetas, estas cosas de David nos recuerdan de la historia que solo leí acerca de un famoso escultor. Su nombre es Alberto Giacometti, es un famoso escultor de los 1800. Él vendió una escultura por muchos millones de dólares y viendo a la escritura vemos que solamente había cuatro modelos entre los cientos de estatuas que habían. Cuando le preguntaron por qué cuatro estatuas, dijeron, ¿por qué? Dice,
Estoy feliz cuando las veo cada día. ¿Qué es lo nuevo que hay en ellas? Cada día cuando los veo en estas estatuas es que veo a mi esposa y su sonrisa. Y le doy gracias a Dios y al Espíritu que vive en ella por esto. Especialmente si usted es creyente, nosotros cambiamos día tras día. Y David también cambió mucho. Al final, él dejó una gran herencia. Esto es un hombre que busca el corazón de Dios. Vayamos en el texto y encontremos más de la relación, de la amistad que había entre Dios y este hombre. En la primera de Samuel, en la historia de esta es la muerte de Saúl y el que David entrara en escena. En teoría es cuando estamos tratando con muchas mentes y corazones. Está tomando una eternidad antes de que lleguemos a donde suponemos llegar. Mientras esto empieza, David recibió las noticias de un hombre joven que venía del campo de batalla para anunciar la muerte de Saúl y Jonatán. Y escribe David un salmo, pero entonces el joven dice, el joven mata a Saúl y toma su corona. Y vemos que Saúl le pidió a este hombre que lo mate para que no sea capturado vivo por el enemigo, los filisteos, que eran conocidos por abusar de sus prisioneros. Entonces este joven hombre mata a Saúl y toma su corona y brazalete y se lo lleva a David con la esperanza de recibir favores del rey. Pero David no estaba seguro de esta historia y reprocha al joven que haya matado al ungido del Señor. Y así lo mata. Después de esto, David llora la muerte de Saúl y Jonatán y escribe un hermoso salmo, pero hay muchos que tenemos en esta primera capítulo y hay tanto más en esta historia, pero la historia la leemos y no la podemos digerir tan rápido y hay pequeños detalles y la forma en que está escrito. Empecemos por leer el primer versículo. Veamos qué dice. Ahora aconteció después de la muerte de Saúl, cuando David había regresado de la matanza de los amalecitas y David se había quedado 2 días en Siclag. Saúl muere al mismo tiempo que David regresa de la matanza de los amalecitas. Esto dice mucho. Recordamos cuando Saúl fue elegido por primera vez como rey de Israel. Su primera tarea fue deshacerse de los amalequitas, una nación inicua, que llegó al punto de tal mal que Dios pidió al ejército de Israel que los aniquilase. Para Saúl, no siguió esta orden de Dios. No solo dejó que el rey de la amalecita viviera, sino que tomó tanto saqueo que no se suponía que lo hiciera. Y como no lo hizo, el juicio fue allí mismo. En la primera de Samuel 15:23 dice, Samuel, porque la rebelión es como el pecado, la brujería, y la terquedad es como la iniquidad y la idolatría. Debido a que ha rechazado la palabra del Señor, también te ha rechazado por ser rey. Y pasó mucho tiempo antes de que él perdiera su reinado, durante 10 años, hasta que lleguemos al versículo 1 de segunda de Samuel, donde se nos dice que Saúl está muerto, así como David regresó a la matanza de los amalecitas. Esta es otra forma de decir ahora que David, el verdadero rey de Israel, está a punto de cumplir su misión y la voluntad de Dios. Esta es la manera como las escrituras nos introducen en una nueva era en Israel. Porque esta desobediencia a la palabra de Dios, Saúl perdió todo. La desobediencia es la raíz de la incredulidad y Saúl no creyó realmente en Dios, como veremos más adelante. Pero esto no es todo acerca de su rebelión y de los amalecitas. Aparece que el Espíritu de Dios realmente quiere que detengamos un poco más en este tema del pecado y la incredulidad. El joven del que les hablé, de quien dijo que le quitó la vida a Saúl, era un amalecita. Y 2 veces dice que lo es, y parece ser orgulloso de serlo. Cuando Saúl le pregunta quién es, él respondió, soy un amalecita. Y cuando David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, soy el hijo de un extraterrestre, un amalecita. Como para enfatizarles la desobediencia de Saúl. Pero miremos lo que pasa aquí.
El pecado de Saúl es descubierto. Él no mató a los amalecitas, ahora es un amalecita que le quita su corona y el brazalete. Le quita su unción y su poder. Esto es lo que se revela. Este es el caso de la clase de juicio amable que Jesús fue juzgado. Esta es cuando la palabra de Moisés habla tan fuerte, cuando Moisés dijo, asegúrese de que su pecado no lo descubrará. Este es un historial de casos. Si un pecado no se confiesa, sus consecuencias se apoderarán de la vida de la persona, incluso de la vida de un creyente. Solo los creyentes se confiesan. Al igual que este caso en el que se encontró una caja de tesoros que estaba siendo enviada por ferrocarril, había sido abierta y vaciada de todo su contenido y lleno de piedras preciosas. La pregunta era, ¿quién era el ladrón? Los investigadores encontraron algo de arena pegada a la caja después del análisis de los granos de arena y descubrieron que solo había una estación en el ferrocarril donde había estado este tipo de arena. Entonces supieron que la caja debía haber sido sacada de esta estación, así que descubrieron quién era el ladrón. El polvo bajo sus pies, donde había puesto la caja para abrirla, era un testigo en su contra. En cuanto para el creyente hoy, tú eres tu propio detective. No hay ningún policía alrededor para arrestarte, pero tenemos más que eso. Tenemos nuestra conciencia que el Espíritu Santo usa. Nuestra conciencia clamará. David lo entendió. Y en los Salmos 40:12 dijo, porque innumerables males me han rodeado, mis iniquidades me han superado, por lo que no soy capaz de mirar hacia arriba, son más que los cabellos de mi cabeza, por lo tanto mi corazón me falla. Estas confesiones explican la paradoja. Lo hicieron quien es, porque la confesión en el nombre de Yeshua anula el pecado. No siempre las consecuencias inmediatas, sino seguramente las consecuencias eternas. A través de ambos libros, y especialmente el primero de Saúl, se presenta como lo opuesto a David. Saúl es como el viejo y David es el nuevo. Saúl no tiene una línea guía piadosa. Él busca matar a los inocentes. Quiere matar a David sin razón, más que los celos. Incluso ordena matar a los sacerdotes de Nob porque ayudaron a David. Por otro lado, David perdona incluso a los culpables. Él lo perdona. Y Saúl fue descrito como un hombre guapo, hacia arriba era más alto que cualquiera de la gente. Dos veces nos dicen que era más alto que toda la gente, en la primera de Samuel, mientras que David es incluso olvidado por su padre en el momento de la unción. Aquí vemos al hombre mundano en Saúl y al espiritual en David. Esta no es la historia completa acerca de este joven amalecita. Hay pocas preguntas que debemos responder antes de seguir adelante. La pregunta es, ¿él dijo la verdad o mintió? ¿Estaba Saúl ya muerto cuando tomó la corona y el brazalete? Así que inspiró esta historia sabiendo que Saúl era David, el enemigo de David que estaba buscando por el pago de David. ¿Y por qué David lo mató? Sobre la base de sus propias palabras, eso va en contra de la ley mosaica. Él no tenía el derecho de hacer esto. Ustedes no pueden matar a nadie por el testimonio de sus palabras. En primer lugar, el relato joven de la Amalecita no coincide con el de Samuel 1:31. Así nos dice que Saúl fue herido por los arqueros y le pide a su portador de brazos que lo mate, pero él se niega. Y por eso leemos que, por lo tanto, Saúl tomó una espada y cayó sobre la misma. Y cuando su portador de armadura vio que Saúl estaba muerto, también cayó sobre su espada y murió con él. Así que el amalecita no lo mató. Ya estaba muerto cuando vio a Saúl. Inventaba esta historia. Al final, lo que quería hacer es venderle la corona y el brazalete de Saúl a David. Su intención estaba mal ideada. Pero David tenía derecho a matarlo.
Primero David no conoce el relato de 1 Samuel 31 y nosotros lo hacemos, lo sabemos, porque el Espíritu no lo revela, pero él no lo sabía. Pero escuchemos su argumento al Amalecita en el versículo 14. Entonces David le dijo, ¿cómo tenías miedo de no poner tu manto para destruir al ungido de Yahweh? Esta frase, ungido por el Señor, recordamos, David la pronunció dos veces, las dos veces en 1 Samuel, en que él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Y en ambos casos él respondió, ¿cómo puedo matar al ungido del Señor? Aún si fuera mi enemigo, aún si tratara de matarme, pero esto es suficiente para matar a un hombre. No hubo testigos y la ley dice que no se puede matar a alguien así. Pero él estaba a punto de matar a este hombre. Había testigos y la ley dice que no podías matar a nadie. Estas fueron provistas por el asesino, la corona y el brazalete. Tan pronto como David los vio, los tomó. Él sabía que Saúl estaba allí. Leemos en la segunda de Samuel 1:11. Es triste. Cuando David vio esto, dijo, por tanto, David se apoderó de sus propias ropas y la deshizo, y también lo hicieron todos los hombres que estaban con él. Rasgar la tela es, incluso hoy en día, un signo de luto. Hoy cortarán una parte de la camisa de la corbata durante un funeral judío. Esto sucedió en Siklag. El significado de esta palabra es perdido, pero hay una palabra similar con otra hebrea que suena igual, es Siklon, quiere decir ropa, prenda de vestir. El lector hebreo seguramente hará esta relación entre el desgarro de la tela de David y el nombre de la ciudad. Y esta ciudad también se erige como ruptura entre la vieja y la nueva era en Israel. Con información y las pruebas dadas a David, tenía el derecho de matar a esta amalecita, además de que era el mandato de Dios hacerlo a todos los amalecitas de los tiempos. Lo que aprendemos así es que la matanza de misericordia se considera asesinato en las Escrituras. Este hombre joven es asociado y recompensado por David, pero en este caso matar a un ser humano es asesinato. El Talmud formula una ley al respecto. Dice que nadie está facultado para matar o herirse a sí mismo o para autorizar a otro a hacerlo. Esto es como un suicidio de asistencia que no es aceptado por la ley de Dios. Así es que los primeros versículos nos hablan del fin del reinado de Saúl. Las palabras en versículo 1 a 2 son significativas. Y dicen, David se había alojado dos días en Siklag, y en el tercer día, cuando leemos de los dos días y el tercer día, recordamos las palabras de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Después de dos días nos revivirá y al tercer día nos levantará para que podamos vivir a su vista. Así comienza la historia de David como rey, pero no va a ser fácil. Fueron dos largos días para David, porque recordamos que Saúl siempre estaba detrás de él para matarlo tantas veces incesantemente. Y estas palabras en tercer día dan una sensación de libertad, de liberación. Esto es como cuando Yeshua resucitó al tercer día, nos dio el completo acceso al cielo. Desde este momento, la historia de David como rey empieza. Desde allí se traslada a Hebrón para convertirse en rey de Judá y 7 años y medio más tarde se traslada a Jerusalén, donde se convirtió en rey de todo Israel. Es después de este relato que David escribe un hermoso salmo para Saúl y Jonatán, una canción de luto. Leamos versículo 17 como introducción a este hermoso poema. Entonces David se lamentó con esta lamentación sobre Saúl y sobre Jonatán, su hijo. Y una primera pregunta que hacemos es, ¿por qué David está escribiendo un salmo para Saúl? ¿No era Saúl su enemigo? Esta es otra vez una demostración de cuando uno ama a su enemigo. Aquí, y también durante todo el orden de esta historia cuando Saúl estaba vivo. Recordamos que mientras Saúl intentaba matarlo durante muchos años, David tuvo la oportunidad de matarlo dos veces y no lo hizo. ¿Por qué? Él dejó todo a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Es posible
amar a nuestros enemigos. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando ponemos todo en las manos de Dios, así como lo puso David en las manos de Dios, a las puertas del Señor, esa raíz de esto que Israel entró. El capítulo 11 habla de mucho acerca de la muerte de su enemigo. ¿Cómo podemos entenderlo? Él también lloró por la muerte de Abner, al general del ejército del norte de Saúl, pero este hombre era un oportunista y no reconoció la unción de David. ¿Cómo puede David llorar por él? Otro, Ish-Boshet, su rival, el hijo de Saúl, el que no permitió que David gobernara Israel durante muchos años. Después de este momento en 2 de Samuel, sin embargo, a su muerte, David llora y ejecuta a los asesinos. Nadie hará nunca algo así si no tuviera el amor de Dios en él. También llorará por su hijo Absalón, que intentó matarlo y tomar el control del reino. Podemos entender que uno llora por la muerte de su hijo, pero David no pudo parar a hacerlo. David seguía en luto. Joab tuvo que venir a decirle que se detuviera. Por tanto, llanto, David estaba siendo demasiado sensible. ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Quizás la pregunta debería ser, ¿por qué estaba David de luto? ¿Qué había al interior de ese luto? Por encima del luto por estos individuos, David debe tener luto por el pecado en general. Benditos son los que lloran, Jesús dijo, pero lloran por las injusticias, por los estragos del pecado. Esto es lo que David debe haber llorado, por lo que debe haber llorado. A juzgar por sus muchos salmos, David tenía un gran sentido del mal, del pecado, que le afectó tanto. En el Salmo 119 lo vemos llorando, porque ríos de agua salen de mis ojos, porque los hombres no mantienen tu ley. Para que un hombre llore, porque la ley de Dios no se mantiene en este mundo, requiere una gran sensibilidad y una gran cercanía a Dios. David es lo que hacía. Él era igual que Yeshua. Jesús lloró cuando vio los dolores y los estragos de la muerte de Lázaro. ¿Recuerdan esto? ¿Por qué lloraba? Porque sabía que iba a levantar a Lázaro. Sabía que este hombre iba a pasar la eternidad con él. Lloró por la miseria, el pecado del dolor traído a la familia. Y David era como su Dios. Estaba tan afectado por ese pecado. David se parecía a nuestro Mesías. Él no era demasiado sensible o depresivo, como algunos han dicho. Era un verdadero hombre de Dios que entendía el pecado y cómo éste puede destruir. Incluso aquí, como en el libro anterior, se trae el contraste entre David y Saúl. Otra pregunta que hacemos, hay tantas ideas que vienen a nosotros. ¿Qué hacían Jonatán y sus otros hermanos con Saúl? Porque leemos en 1 Samuel 31:6. Así murió Saúl con sus tres hijos, su portador de armadura, según todos sus hombres que estaban con él ese día. Pero Saúl no recibió una profecía de Samuel, a quien trajo de entre los muertos en Endor, y que le dijo que el día después de ti y tus hijos estarán conmigo. Jehová también entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos, en 1 Samuel 28:19. ¿Por qué no impidió que sus hijos llegaran a la guerra? Saúl ni siquiera creyó a Samuel, incluso después de pensar que la hechicera lo levantó de entre los muertos. Este es el gran contraste entre Saúl y David. Aquí vemos a David llorando y llorando por sus enemigos y Saúl, cuyo corazón estaba sellado, que no pensaba, no tenía la sensibilidad de advertir a sus hijos de la profecía de Samuel. Leamos estas pocas palabras de este hermoso Salmo, del 17 al 21. Entonces David se lamentó con esta lamentación sobre Saúl y sobre Jonatán, su hijo. Y en el versículo 18 dice, y les dijo que enseñaran a los hijos de Judá el canto del arco. De hecho, está escrito en el libro de Yasher. La belleza de Israel ha esclavizado en vuestros lugares
altos, cómo han caído los poderosos. No lo digas en Gad, no lo proclamen en las calles de Ashkelon, para que las hijas de los filisteos se regocijen, para que no las hijas del triunfo incircunciso. Oh, montañas de Gilboa, no haya rocío ni lluvia sobre ti, ni campos de ofrendas, porque el escudo del poderoso es echado allí, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. Este salmo se llama el canto del arco en hebreo, que es Keset. ¿Por qué el arco? Quizás para recordar esa batalla final. Un rabino a Abarbanel de la Edad Media entiende estas palabras como casé, lo que significa duro, cruel, porque dice, tal fue la vida de Saúl y la de Jonatán. Y dice que fue escrito en el libro de Yashar, que significa el libro de los tiempos. Los antiguos rabís creían que este libro es la propia Torah, pero puede haber sido uno de los muchos registros de la historia de Israel, el Sefer, en hebreo, que no estaban inspirados sino importantes en este momento, que se fueron utilizados como libros de historia. En el versículo 19 le habla de Israel como una gacela, Zvi. Algunos tienen gloria o belleza. Esta palabra es de la palabra Saba, que significa hincharse. La idea es que Israel estaba en su mejor momento con Saúl y Jonatán. ¿No es interesante ver cómo David recuerda lo mejor de Saúl? Y los primeros versículos terminan con una pregunta. ¿Cómo han caído los poderosos? David estaba sorprendido. Esto se repite tres veces. En el versículo 25, 27, dice, ¿cómo han caído los poderosos en medio de la batalla? ¿Cómo han caído los poderosos? Hay las ventajas. ¿Cómo podrían caer? David está preguntando. Estaban en lugares altos, que en terreno sin suelo tenían la ventaja. Eran fuertes y valientes. Tenían todo para tener éxito, pero fracasan. ¿Por qué? El punto es que si no fue la idea de Dios, no se mantendrá. Lo que no se ve de él, eventualmente caerá. Este fue el argumento de Gamaliel en el libro de los Hechos, capítulo 5. Gamaliel bajó quien Pablo estudió. El Sanedrín estaba debatiendo sobre el ascenso de la iglesia y por lo que les dio un consejo sabio. Dijo, pero si es de Dios, no serás capaz de derrocarlos. De sus propias palabras, la iglesia recién formada es de Dios. Después de 2000 años todavía está aquí y viva y bien. Pero en cuanto a Saúl, incluso si tuviera una ventaja militar, no iba a durar. ¿Cómo han caído los poderosos? Veamos también que David no se regocija por la caída de sus enemigos. También es piadoso. Estas palabras de vuestros lugares altos, esto puede ser una referencia de la adoración de ídolos de Saúl. No es cierto que limpiara a Israel de todos sus medios y brujas, pero mientras limpiaba la tierra, no limpió su corazón, porque después buscó una bruja y encontró a la bruja de Endor. Al final es debido a la falta de fe en Dios que cayó. En el versículo 21 dice, oh montaña de Gilboa, no haya rocío ni lluvia sobre ustedes, ni campos de ofrendas, porque el escudo del poderoso es echado allí. El escudo de Saúl, no ungido con aceite. En ese momento solían dar una unción del escudo con aceite para que una flecha, una espada, se deslizara por el lado y no lastimara al soldado. Pero el petróleo, el aceite, es también un símbolo del Espíritu Santo. Y sin su presencia, cualquier batalla, cualquier ministerio está destinado a terminar, como la batalla de Saúl. Y es desde aquí donde David se dirige a Jonatán, su amigo. Veamos cómo termina su canción. En el versículo 26 dice, estoy angustiado por ti, mi hermano Jonatán. Tú has sido muy agradable para mí, tu amor para mí fue maravilloso, superando el amor de las mujeres. Él empieza diciendo que el amor de Jonatán es maravilloso. La palabra es tele, un término usado para Dios, y este es el nombre del Mesías en Isaías 9:6. Y su nombre será llamado Pele, maravilloso. La amistad de David y Jonatán era divina, basada en el amor de Dios. Era verdad, genuino, puro. Recordamos el amor y la comprensión de Jonatán de Dios y su palabra. No envidiaba a David, a pesar de que era el siguiente en la línea del ser el rey de Israel. Sabía que David era el ungido de Dios, por lo que puso su vida en peligro para salvar la suya. Y la palabra del Señor dice, ninguno de los reyes morirán
de la tribu de Judá. La palabra de las mujeres es plural, nashim, que es también la palabra para las esposas cuando habla de superando el amor de mujeres. Así es como lo entendieron los rabinos del Targum. Tu amor es más maravilloso para mí que el amor de dos esposas, porque David tenía dos esposas en ese momento. David no estaba menospreciando el amor de sus esposas o el amor de un marido a su esposa, pero pone a Jonathan dedicación y amor por Dios y por él arriba. Es difícil encontrar este genuino y franco amor hoy, basado en el amor de Dios. Son tan bellos de experimentar. Y cuando encontramos esta verdadera amistad, lo primero que vemos es que tiene la fundación, el fundamento de Dios, y se construye sobre el cuidado, el compartir la confianza. Es lo que el Señor nos quiere con nosotros. De acuerdo a C.S. Lewis, dice que la amistad nace en ese momento en que una persona dice a otra, ¿qué? ¿Tú también? Pensé que yo era el único. Es entonces cuando ambos comparten su fe en el Todopoderoso, y podemos desarrollar este tipo de amistad basada en Dios. Es cuando estamos tan animados, cuando el Espíritu Santo viene a la presencia de esta persona y cambia su vida. Nos emocionamos en esto. Cuando alguien sale del hospital después de una difícil cirugía, un aviso práctico es la mejor manera de formar una amistad es interesarse por otras personas, no tratando de interesar a la gente en ti. No seamos como Dave en esta historia que les voy a contar. John y Dave estaban de excursión cuando vieron a un león en la montaña mirándolos. Es un león de la montaña. John se congeló en sus huellas, pero David se sentó en un tronco y se quitó las botas de correr. Sacó un par de pantalones cortos de carrera de su mochila y se apresuró a ponerlos. Para el amor de Dios, no se puede escapar de un león de la montaña, John silbó. No tengo que escogerlo. Se encogió de hombros David y dijo, solo tengo que escapar de ti. Siempre se lo puede decir a un amigo de verdad. Cuando has hecho el ridículo, él no siente que has hecho un trabajo permanente. Siempre vemos la amistad en tiempos de crisis. Aquí es cuando entramos en el capítulo 2. Solo tenemos tiempo para mirar el primer versículo, ya que nos llevan a ver dos lados opuestos de David, como un comienzo de la vida de David. Pero veremos el buen lado. En capítulo 1, versículo 2, y sucedió que después de esto, David preguntó a Jehová diciendo, ¿subiré a cualquiera de las ciudades de Judá? Y Jehová le dijo, sube. David dijo, ¿dónde voy a subir? Y él dijo, a Hebrón. En el primer versículo vemos, no esperamos que el Señor iba a decir que a Hebrón, porque David, él pensaba ir a otras ciudades. Estas fue la respuesta directa del Señor. Era demasiado pronto para Jerusalén. David tenía algo de trabajo que hacer. Sin embargo, vemos la completa obediencia y la sumisión de David a Dios. Él le preguntó primero antes de actuar. Y él entendió que era el punto de partida de su vida. Así el Señor lo supo. Él fue ungido por Dios y le dio el camino que debía seguir antes de ser ungido. Así es como él llegó a las ciudades de Judea. Y es cuando él le pregunta, ¿hacia dónde iré? Y Dios respondió de inmediato, esta vez, a Hebrón, no a Jerusalén. No estaba listo para eso. David tenía algo que hacer. La humildad de David y confianza es como la de nuestro Mesías. Recordamos lo que Yeshua dijo en Juan 8:28. No hago nada por mí mismo, pero como mi Padre me enseñó, hablo estas cosas. Sin embargo, Jesús es el Rey de Reyes, pero nos deja un camino a seguir, un camino de obediencia y sumisión a Dios. Esto es lo que encontramos en David. ¿Cómo preguntaron al Señor en ese momento? Probablemente fue a través del misterioso Urim Tumim, hebreo. Se decía que se colocaba esto en el... Esta es la manera como se comunicaban con Dios en este momento. Se decía que se colocaba el pectoral del sumo sacerdote. El pectoral del sumo sacerdote sobre las piedras de las tribus de Israel.
En ese momento no sabemos cómo era, pero es a través de ellos que la voluntad de Dios era comunicada. Algunos entendieron la palabra Urim como luz y Tumim como realización. Eso tiene mucho sentido, ya que es a través de este medio que se comunicaron. Además, la palabra Urim comienza con la palabra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, y la palabra Tumim comienza con la última letra del alfabeto hebreo, el Tav. Juntos pueden formar el primero y el último, el principio y el fin de las palabras de Dios al hombre. Si bien no lo hacemos como funcionó entonces, hoy decimos que nuestro Urim y Tumim es la palabra de Dios, nuestras escrituras. Ábranlas. Yeshua es el Aleph y el Tav, el Alfa y el Omega. Y se nos dice en Juan 1:1 que él es la palabra de Dios. Y así nuestro Urim y Tumim, que se ponen sobre el corazón de nuestro sumo sacerdote, Yeshua, que está en el cielo, sentado a la derecha de Dios. Esto es lo que habla a nosotros. Y así hoy conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra, revelada por su Santo Espíritu. Para concluir, mirando la vida de David, hasta ahora podemos decir que la derrota no significa fracaso. Proverbios dice que, porque un hombre justo puede caer 7 veces y levantarse de nuevo, pero los inicuos caerán por calamidad. Hemos visto a Saúl caer por calamidad. Y Dios fue tan paciente con él, dándole oportunidades sobre las oportunidades, pero no lo entiendo. En cuanto a David, sí es complejo. Pecó muy grandemente, pero Dios vio lo mejor de él y hoy lo recordamos como un hombre después del corazón de Dios, que buscaba el corazón de Dios. ¿Cómo puede dar sentido a esta paradoja a través de la gracia? La gracia de Dios que está dispuesta a derramarse sobre cualquiera que venga a ella. Una gracia que estamos llamados a ejercer por nuestros hermanos y hermanas en el Señor. En cuanto a nuestras propias dificultades, como con David, al dar 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás, todavía nos acercamos continuamente a la meta. Un hombre quien no comete errores es aquel que no hace nada. El fracaso, las decepciones y contratiempos son parte de la vida. Debemos aprender a no identificarnos con nuestros fracasos. Oremos, inclinando nuestro rostro. Padre Celestial, tú eres el milagroso trabajador. Estamos verdaderamente asombrados de lo que tú haces por nosotros. No hay enemigo que nos pueda derrotar. No hay nada que nos pueda hacer daño. La gente viene para pedir salvación y perdón. La gente viene para buscar tu santidad por tu pacto poderoso. Danos todo aquello que nos pueda levantar. En el nombre de Beshem Beshua, Hamashiach. Amén, amén.